Tatiana Cloutier, vicecoordinadora de diputados de Morena, indicó que Andrés Manuel López Obrador no mintió sobre la posibilidad de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, ya que desde la campaña lo mencionó a los empresarios. Él no les mintió. López Obrador, desde la campaña, él dijo que no al NAIM. Es un tema que se presentó en toda la campaña, indicó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura. López Obrador dijo que si no le va a costar al Estado, podemos aprobarlo. Entonces no hay un problema de lo dicho antes de lo de ahora, argumentó. El presidente electo anunció este lunes la cancelación del NAIM en Texcoco, luego de que la consulta diera como ganador al proyecto de Santa Lucía y a reacondicionar conjuntamente los aeropuertos Benito Juárez y Toluca. Luego de darse a conocer la decisión de la próxima administración, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, les mintió a los empresarios sobre cómo sería la consulta popular, pero Tatiana Cloutier salió a desmentirlo. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.